Esta semana, el secretario de Estado para la Unión Europea ha informado con carácter previo del próximo Consejo Europeo. El Congreso ha conmemorado el Día Internacional de la Niña y el Día del Cuerpo Nacional de Policía, y se ha colocado un retrato del general Prim en la sala que lleva su nombre. La Comisión Mixta para la Unión Europea ha debatido cuatro proposiciones no de ley, de las que se han aprobado tres. Ha sido rechazado el texto del Grupo Mixto que solicitaba la representación de las haciendas forales vasca y navarra en el ECOFIN. La del Grupo Popular, que busca promocionar las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, ha sido aprobada. La iniciativa de la Izquierda Plural centrada en el proyecto Serranía Celtibérica contra la despoblación ha sido aprobada por unanimidad. También ha sido aprobada la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre vecindad europea. Además, se llevó a cabo el debate de control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea. Desde el Tratado de Lisboa, los parlamentos nacionales tienen que dar su visto bueno al cumplimiento del principio de subsidiariedad en las iniciativas europeas. Fernando Eguidazu ha informado a la Comisión del próximo Consejo Europeo, que se celebrará a los días 15 y 16 de octubre. La comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea se realiza con carácter previo. El Congreso ha conmemorado el Día Internacional de la Niña. Tras la foto de familia con el presidente Jesús Posada, se ha celebrado un acto en la sala constitucional. El secretario cuarto de la mesa, diputados de diferentes grupos parlamentarios y representantes de la ONG Plan Internacional han tomado la palabra durante la reunión. El Día Internacional de la Niña se conmemora el 11 de octubre y busca poner el foco en los desafíos específicos a los que se enfrentan las niñas en muchas zonas del mundo. La Cámara también ha acogido la conmemoración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrones del Cuerpo Nacional de Policía. Durante el acto, el presidente del Congreso ha entregado las cruces al mérito policial, a agentes de la policía y a trabajadores del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados. Posada y varios miembros de la mesa descubrieron el cuadro del general Juan Prim, que desde ahora decora la sala homónima del Congreso de los Diputados. El retrato es obra del pintor francés Angie Regnault. La pintura data de 1868 y ha sido entregada en depósito al Congreso por el Museo del Prado.